Teorías y psicología.
Camino que nos permite decir que, bueno, psicoanálisis acá, esta es la extensión.
Y la posibilidad de crear.
acción de formar un centro de formación serio. El hecho fortuito o no tan fortuito es que la finalización de la derrota de la lucha republicana en la Guerra Civil Española y las batallas de la Segunda Guerra Mundial hicieron que aquí llegase el arma psicoanalista española. Llegase también la Islandia, América Austríaca, emigrada o corrida por el nazismo, etc. Así es como se construyó. Pero de esto que estoy diciendo quisiera dedicarme solo a un punto, el punto de que cuando se crea la carrera de psicología en nuestro medio, convoca a personas interesadas en la psicología, con formación plural. Formación plural en el sentido de que
disonante con las instituciones oficiales y los acuerdos de acuerdo a la cual pertenecía. Por ejemplo, en las organizaciones psiquiátricas oficiales, esta gente tenía poco predicamento. En las organizaciones psicoanalíticas oficiales también tenía poco predicamento. De suerte que la facultad de psicología, o la escuela de psicología, que no era facultad en ese entonces, fue el territorio en que se dio la posibilidad de exponer y discutir enfoques teóricos novedosos, muy ricos, y que eran, vuelvo a decir, disonantes con el establishment de las organizaciones científicas o profesionales a las cuales la gente pertenece. ¿A qué me refiero? En aquel entonces, la doctrina, digamos, más aceptada del campo psicoanalítico, que era freudiana, en aquel entonces era revolucionario ser freudiano. Las cosas van cambiando, hoy en día parece ser que ser freudiano es un adecuado, pero en aquel momento las voces jóvenes del psicoanálisis adherían a una posición freudiana que era más vista dentro de la tradición psicoanalítica. De mismo modo, las opiniones acerca de la psiquiatría social o las opiniones acerca de la psiquiatría dinámica sean más vistas en los espacios psiquiátricos, sea los oficios, sea la facultad de medicina. El ámbito de la carrera de psicología se convirtió así en el ámbito de discusión y de exposición de teorías innovadoras, y es posible que esto haga sido también en los efectos indeseados que buscaba. Es posible que esto haya sido uno de los motivos que cierto matiz contestatario que la carrera de psicología ha cultivado a lo largo del tiempo. Enseñanza o la formación de los psicólogos por personas que no eran psicólogos, y que plantea no solo que no eran psicólogos, sino que además ostentaban una capacidad profesional a la que a nosotros nos estaba regalada. Yo creo que este es un punto muy importante en el tema de la enseñanza de la psicología. Me refiero no a la enseñanza en cuanto a la exposición de conocimientos, sino el proceso de identificación de quien cursa una carrera con los que son sus maestros. Los maestros
Perdón, quisiera decir algo, tal vez para ilustrar esto. Hace una semana, a unas pocas cuadras de aquí, participé y escuché un panel integrado por varios, cuatro, cinco psicoanalistas, todos ellos médicos, todos ellos psicoanalistas de la expulsada. Me llamó la atención que cuatro de los cinco iniciaron su posición presentándose de esta manera. Yo soy psicoanalista, soy médico. Otro dijo, yo soy médico y también soy psicoanalista. Alguien dijo, yo soy médico y psicoanalista y cuanto más psicoanalizo, más médico me siento. Yo estaba sentado allí y pensaba, ¿cuándo será el día que yo escuche a psicoanalista, psicólogo decir, yo soy psicólogo, psicoanalista, y cuanto más psicoanalizo, más psicólogo me siento? En términos de asunción de identidad, en términos de no pensar que lo que uno es, que la identidad que uno tiene es un patrón o una incapacitación para el ejercicio de una actividad que uno va a tomar. Tal vez con esto quede claro para lo que acabas de decir. Lo otro que quiero decir es acerca del papel en la formación del papel de psicoanálisis en la formación del psicólogo, que a fin de cuentas es el tema nuestro. Querría decir que por las razones que estábamos eso, de todas maneras, es algo deseable. Yo pienso que no. Yo pienso que el psicoanálisis ha traído al mundo, por lo menos al mundo occidental, no me refiero al occidental cristiano, sino al occidental de este sector del planeta. No sé bien qué pasa en el Tíbet, en la India, no sé qué pasa, quizá ni siquiera se interese en estos temas, pero en el espacio cultural. Evidencias que por otro lado la humanidad ha tenido siempre, las evidencias acerca de la existencia de los equipos inconscientes, el papel de los procesos psíquicos inconscientes en los fenómenos de la creatividad, en los fenómenos de la comprensión de las relaciones humanas y demás, con más o menor explicitación, han sido conocidos de la civilización a lo largo de toda la historia. Quizás el psicoanálisis tuvo el extraordinario mérito de recuperar conocimientos que la humanidad tuvo y fijarlos con mucha precisión como inamovibles o imposibles de ser obviados, de ser reconocidos en una época cultural en donde pareció poder entenderse los fenómenos humanos
Pero sí estoy queriendo recuperar
en donde el hacer como si es suficiente, digamos, el cumplir con ciertos requisitos, y tiene que ver con lo que hace unos minutos hablaba acerca del uso de los eslogans, los vocablos. Yo suelo decir que es distinto seguir una bandera que ponerse una escarapela, y quiero repetirlo acá. Una cosa es seguir la bandera.
Thank you.
cosas que le van pasando, algo de esa función.
frecuentes de enseñanzas en análisis. Yo creo que no es nada frecuente que se suponga al estudiante, es un concepto generalizado de la educación argentina, que es una especie de saco vacío para ser llenado con las perlas de nuestro saber, el saber de los docentes, ¿no? Y dice, calle y escuche. Pero me da la impresión que a poco andar, uno ve que también depende de qué tipo de práctica docente se está realizando. Un estudiante me lo dijo con claridad, me pareció, porque lo que dijo era cierto, ¿no? Decía que en la facultad, con frecuencia, casi siempre, en los prácticos no se puede hablar, porque primero porque el docente te demuestra que estás haciendo estupidez, que te equivocas cuando no lees lo que había que leer o lo leíste mal. O sea, sentís que estás de acuerdo. ¿Es así? Sí, sí. No solo en la facultad, por supuesto, ¿no? Pasa mucho de la otra que decías. Yo creo que a veces, si yo tengo una cosa, me parece que si uno no hace psicoanálisis, no hace los psicoanálisis, pues yo te lo cuento. Sí, sí. Yo pensé que lo que había que hacer es una especie de transformación, que lleva los pasillos transformando la sala.
señala, pese a cosas, a otras opiniones sobre la cuestión, y señala que en esta facultad hay docentes con prácticas diversas en la psicología que están transmitiendo su placer, su goce, el valor de sus prácticas. O sea que algo de eso está pasando. Que cierta suposición de la dominancia absoluta de esa en esta facultad parece que se va desmintiendo, pero no porque se haga una campaña para dar una patada a los economistas para que se callen de lugar a otro, sino porque otros también se hacen en espacios, se hacen escuchar. Eso también tiene que ser desarrollarse, por lo menos me parece. Acá, incluiría esta cita de este libro, lo que le digo, en la cual, ¿qué pasa para que esa diversidad de prácticas tenga la posibilidad de ser discutidas, hasta incluso confrontadas, ver en qué se superpone, qué cosas se pueden tomar de una y otra práctica? Pero acá, digamos, esa posibilidad a veces de polémica o confrontación, que lleva a veces a juego de política de bajo nivel, es decir, de hacer callar al otro, ¿no? Hay que aplicar entonces la segunda aplicación del teorema de Gustav Bronstein, que dice así: nunca discutas, pero lo explico antes porque no hay un problema para decir esto, y dice esta cita justamente de por qué se evita la polémica, y es cuando se toma siempre al interlocutor que está en otro campo, que hace otra práctica, una práctica bastarda, falta teoría, que es un insensato, etc. Se hace de una parte teórica a otra, hacia un campo, digamos, los sistémicos pueden discutir eso con los psicoanalistas, pero después los psicoanalistas entre sí, según la escuela y la bandera que lleve el que suma, quiere también se mandan diciendo nosotros no sabemos nada, somos todos. Y Gustav Bronstein lo toca con tú diciendo, nunca discutas con un tonto, puede ser que la gente no note la diferencia. Yo creo que es un motivo por el cual se vota la polémica, ¿no? Y bueno, y terminaré con lo siguiente. ¿Por qué debe haber, a mi gusto, diversidad en las prácticas e incluso dentro de su programa? Con mi propia experiencia, eso también, mi recorrido en la psicología, casi todas las áreas de su práctica y buena parte de sus prácticas clínicas, no toda la teoría, pero sí cosas muy diversas, e incluso intereses de extensión en la psicología. No lo mencionaría, pero me parece que de ninguna de esas prácticas repudio, me parecen legítimas, muchas de ellas no las hago porque no sé hacerlas, otras porque ya no me convencen, otras porque no tengo el feeling, la mano, la muñeca para llevarlas adelante, otras porque no tengo ocasión, porque nadie me lo pidió, pero me parece que en la diversidad de prácticas uno debería estar para nada cerrado a ello, ¿no? Me parece que debería haber datos especialistas, cosas más precisas. Me parece que uno puede arribar a las prácticas muy diversas, porque más se divierte con ello. Hace pocos días, un conjunto musical, cierto recorrido, está causando conflictos y pide una consulta. Nunca lo hice, me parece fantástico, con el asesor pedagógico institucional que trabaja con nosotros en la cátedra, que es un graduado de ciencia de educación, no trabajar juntos en eso y ver qué pasa. Me parece fantástico. Me diría, eso no es psicoanálisis, qué sé yo, podría citar lo que se considera, y por un psicoanálisis no podría
Rosario. Porque si no seguimos siempre con una mirada portuaria, ¿no? Creyendo que somos el origen de todo. ¿Cómo? Claro, carrera, era una carrera. El esbozo de esa carrera comenzó antes del 55, ya en el año 54. Hay un libro muy interesante escrito por un psicólogo rosarino que rastrea todos los orígenes de la carrera en Rosario, y en realidad uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál habría sido el destino de cierta carrera si no hubiera existido el golpe del 55, ¿no? Eso, digamos, era algo que quería marcar. Lo otro que me parece interesante pensar, bueno, primero, algo así como que los médicos, la medicina se perdió algo. Es decir, tuvo la oportunidad histórica en los comienzos de la década del 30 de poder haber incorporado el psicoanálisis a las facultades de medicina, y no lo hizo, lo cual no impidió que un grupo de médicos se interesara por la cuestión y buscara por fuera de los ámbitos académicos la formación psicoanalítica, que fueron Raskowski, Cusson Rivière y otros. Y la llegada, digamos, coyuntural, ¿no es cierto? No tan coyuntural, porque alguno de ellos se había analizado en Europa con, no sé si con Garma, facilitó, digamos, bueno, que pudieran inaugurar aquí la estructura que era necesaria dentro de la jerarquía de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es decir, si a su vez no se podían analizar con analistas reconocidos, no podían organizar la Asociación Psicoanalítica acá. Yo creo que la impronta del psicoanálisis en Argentina tiene que ver con, y la impronta en la carrera de psicología, es que el psicoanálisis, y esto está bastante trabajado en algunos textos de Balán, de Jorge Balán, acerca de la posibilidad que el psicoanálisis le dio a la psicología de convertirse en una profesión. Porque si no hay una posibilidad de realizar una práctica social, creo que no existe la posibilidad de organizar una profesión. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero a mí me parece que hay como mucha preocupación acerca de la impronta del psicoanálisis en la carrera de psicología. Mi pregunta, que todavía no la tengo del todo respondida, digamos, es ¿a quién le preocupa tanto eso? ¿Por qué les preocupa tanto? ¿Cuál es la cuestión que hay debajo de todo eso? Si hay otras teorías y otras prácticas que van convirtiéndose en sólidas, que dan respuesta a los problemas sociales, ganarán progresivamente su espacio. Entonces, ¿dónde está la gran preocupación? Porque somos diferentes al resto del mundo. ¿Cuál es el problema de que la psicología en la Argentina tenga un perfil propio? Esa es una de las preguntas que yo me hago constantemente. La otra cuestión que a mí me preocupa, y que en esto sí quisiera saber qué pasa en la facultad, es que, bueno, se cuestiona que hay mucho psicoanálisis en la facultad. Quizás hay mucho psicoanálisis desordenado. Yo no sé si funcionan los departamentos. ¿La facultad está departamentalizada? ¿Hay un departamento de psicología cognitiva, un departamento de psicoanálisis, un departamento de, no sé, de las cosas que les parezcan fundamentales? Porque es en el ámbito de los departamentos, intradepartamentos, y en la articulación con el resto de los departamentos, donde se dará cierto marco de ordenamiento a lo que es la enseñanza del psicoanálisis dentro de la carrera de psicología. Así como se verá el lugar y el intercambio que tiene que producirse con el resto de las teorías o las prácticas que puedan ser necesarias desarrollar para esta carrera. A mí me parece que estas son cuestiones fundamentales, porque si no, se pone la pelota afuera. La culpa es o de los docentes en el aire o de los estudiantes en el aire, pero a mí me parece que hay una responsabilidad de las autoridades de la facultad en producir alguna transformación en ese sentido, más que pasarse todo el tiempo diciendo algunas cosas, como por ejemplo quizás
he escuchado incluso al decano de la Facultad de Psicología de la Facultad de La Plata, de la Universidad de La Plata, lo he escuchado decir recientemente, que el psicoanálisis hace obstáculo a la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Que el psicoanálisis hace obstáculo a la psicología. Si hay otras orientaciones y otras corrientes que se desarrollan, no va a ser por obstáculo de la psicología. Y si no se desarrollan, tendrán que buscar dentro de sí mismas cuáles son los problemas por los cuales no pueden ocupar un determinado espacio. Me parece que estas cuestiones son importantes. Acerca, es decir, bueno, quizás el tener, digamos, desde hace muchos años una inserción gremial, a mí no me plantea el problema o la crisis de identidad entre ser psicólogo o psicoanalista. Es decir, no, ese problema no lo tengo. Pero me parece que habría que profundizar algunas cuestiones que están sucediendo. Fundamentalmente esto que señalaba, ¿verdad?, acerca de cuáles son las formas posibles, quién, porque acá se habla, pero no se pone el cascabel al gato, quién, salvo que sean esas instituciones a las cuales hemos cuestionado siempre por autoritarias y jerárquicas y verticales, cuáles son las formas de acreditación para que un psicólogo pueda además decir que es psicoanalista. Me parece que es parte del debate que falta desarrollar. Me parece muy interesante la intervención de la colega. En principio, este panel que se inscribe en la jornada de vieja psicología, que desde el campo de vista epistemológico, en realidad hacerse esta pregunta después de tantos años de existencia de la psicología, tiene un valor de valentía intelectual, preguntarse a esta altura qué es la psicología. Por ahí desde el campo del psicoanálisis podríamos decir, se trata de un síntoma, como retorno a esta pregunta, ¿qué es la psicología? ¿Le puede pensar psicoanalíticamente como un síntoma? La pregunta misma, con el valor de verdad que tiene el síntoma. Ahora, yo quiero hacer dos preguntas. Una, la articulación que hace Adriana Rubinstein me parece muy, muy interesante, y más que pregunta es casi como una excusa para que ella pueda desarrollar una cuestión que sé que lo puede hacer suficientemente. Adriana diferencia en la exposición que hace la cuestión profesional de la cuestión del campo científico y va a ubicar una cuestión ligada a la heterogeneidad en el campo de la psicología. Ahí, Adriana, vos realizás dos afirmaciones. Quisiera que, por favor, puedas desarrollar un poco más el estatuto de las dos afirmaciones. ¿Sí? Me parece muy importante. Uno es cuando afirmás que hay intersecciones entre la psicología y el psicoanálisis. Que hay intersecciones. Y la segunda afirmación que realizase en relación a la incidencia de la psicología en el psicoanálisis. ¿Cuál sería el estatuto de esa incidencia? Si te estás refiriendo a lo que diferenciaste como campo científico o como campo profesional. Tomo estas dos cuestiones a partir de esos tres ítems posteriores que vos ubicás, donde te preguntas respecto a lugar del psicoanálisis en relación a la psicología y decís que hay una cuestión que está ligada a si es suficiente ser psicólogo para ser psicoanalista, si es necesario ser psicólogo para ser psicoanalista. Las respuestas que aparecen en relación a esto en principio son a lo que hace la cuestión legal. Y en la tercera de estas cuestiones, lo que aparece es, me parece que es el centro de la cuestión a donde apuntabas, que es cuál es el valor
del psicoanálisis en la formación del psicólogo. ¿Sí? Y ahí se produce un movimiento en la afirmación, porque de la pregunta de cuál es el valor del psicoanálisis en la formación del psicólogo, inmediatamente queda la cuestión mirando en relación a cuál es el valor de la carrera de psicología para la formación de un psicoanalista. ¿Se entiende? Movimiento, hay un movimiento ahí. Y me preguntaba si efectivamente estos movimientos no están en relación con lo que me resultó muy, muy interesante lo que situaba el profesor Toff. Ubicó como cuatro lugares muy interesantes de relación del psicoanálisis con la psicología, y uno lo planteó a nivel de la preocupación de un primer grupo de psicoanalistas respecto a desviaciones, respecto a la teoría sexual. La segunda cuestión es respecto al cuentapropismo, o sea, como un resto a nivel de estructura económico-social. La tercera cuestión en relación a lo contestatario, el pleinismo, etcétera, etcétera. Y la cuarta cuestión ligada claramente a una cuestión de poder, o sea, la disputa del poder hegemónico del arte. Entonces, le quería decir a Adriana si en principio podía desplegar estas cuestiones, y al profesor Toff, tomando en cuenta estos cuatro ejes, cómo se ubicaría la cuestión del el lugar del psicoanálisis en la formación del psicólogo en relación a estos lugares de poder. ¿Se entiende? Espacio dentro de la
facilitar el camino de que la gente haga su propio recorrido, su propia posibilidad de pensar, de reflexionar, de trabajar, etcétera, etcétera. Me parece que esta es la única posibilidad en donde no vamos a caer en cuestiones que sean cuestiones ideológicas o de luchar por espacios, que eso me parece no resuelve el problema. Y Osvaldo preguntaba, Jesús, si me podía responderte con toda la profundidad que tu pregunta tiene, y me parece que hay intersecciones también en distinto orden, intersecciones en lo que supone el recorte del campo profesional y el recorte del campo teórico, que son recortes diferentes y que de alguna manera se superponen, tienen puntos de intersección. Hace poco una persona conocida me comentaba que en Francia, yo no puedo recordar bien cómo es esto, porque no me dio demasiado detalle, pero parece que ellos dicen allí, esta es una persona de ciencia de educación, me comentaba esto y me decía, parece que es pedagogo nacido filósofo, pedagogo nacido cualquier otra carrera, ¿no? Sí, diferenciar lo que puede suponer una definición que supone un cuerpo teórico, que supone una práctica, que supone una elección, un recorrido y algo que tiene que ver con el origen de un título. Me parece que en este punto es donde a veces se han valido. ¿Por qué el título es un título amplio? El título es un título que hace que los que tienen el título de psicólogo puedan seguir recorridos distintos. Lo que supone la elección con el psicoanálisis define una cantidad de cuestiones que hacen a un cuerpo teórico, que hacen un modo de la práctica, y en ese punto me parece que hay por lo menos una de las líneas de intersección. Creo que hay otras que tienen que ver con cuestiones teóricas a desarrollar. Me parece que hay que sentir este sentido, porque muchos de los descubrimientos de la psicología pueden ser repensados, en todo caso, ver qué lugar tienen dentro. Lo último, por su mención,
compañeros míos, tratamos muchas veces como soberbia italiana o con distintas gentes, ¿no? En cuanto a la organización, que son muchas veces los docentes para una discusión o para un colegio. Comparto ese comentario. Pero por otro lado también hay cosas que me resultan difíciles de entender, porque siento que surgió un planteo de cómo que el psicoanálisis en nuestra facultad le impide el acceso a otras corrientes, algo así circula, por ahí circula más en los bolsillos que acá, porque algo así ha circulado. Y hay una cuestión para nosotros bastante importante, ¿no? Porque en todas las materias de esta facultad, donde hay dos cátedras, y donde hay una cátedra que tiene orientación psicoanalítica, o que decide tener orientación psicoanalítica, como en el caso de la cátedra de salud pública, tiene una, considera el psicoanálisis dentro de su espectro de posibilidades, ¿no? Pero con un criterio mucho más amplio que el psicoanálisis. Los compañeros masivamente deciden por esa carta, con lo cual hay una decisión que no es necesario hacer una encuesta ni una investigación de los estudiantes en torno a determinado tipo de formación. Claro, hay escuelas que están intentando ganar un espacio, hay mecanismos, se puede presentar a concursos, pueden inventar inclusive. No sé si hay cuerpo teórico para eso, pero una psicopatología cognitiva, o tal vez sistémica, no lo sé. Me parece legítimo que lo haga, pero hay cosas que yo no termino de entender. Como no termino de entender, digamos que hace dos años se cambió un plan de estudios sin ningún tipo de consultas, muchas materias de grado pasaron a ser electivas, y mi miedo en este momento es que se plantee que, bueno, como tiene que haber varias orientaciones, se pateen para el posgrado. De tipo de orientación psicoanalítica y a partir de discusiones como esta, sin participación de los estudiantes, se modifica nuevamente el plan de estudios y bueno, vivimos sin elecciones que nosotros tenemos así. Yo particularmente me encuentro en una situación difícil porque además de todo esto, de lo que estoy diciendo, me encuentro sin mis compañeros, ¿no? O sea, no estoy hablando con hombre. Nadie más que de mí, en este caso, empecé a ser parte del centro, pero el centro no participó en la organización de. Pero lo que quería, o sea, lo que quería un poco es aclarar mis miedos en relación a esto. Que no tenga esto el sentido de modificar el plan de estudios y pasar al posgrado con una serie de materias con las que nosotros en este momento estamos contando en la formación de grado. Gracias.
contar una pequeña anécdota que algunas colegas ya la conocen, pero estaba dando clases yo en esta misma aula y a raíz de una intervención que tuvieron los estudiantes en el centro que vinieron a pedir la palabra en ese momento, yo cuando retomé dije que no había que olvidar que esta era una facultad de psicología y no una facultad de psicoanálisis. Y seguí dando. A la clase siguiente, cuando iba a empezar la clase, se acercó una alumna que era del último año, que era terminada, y me dijo, doctor, le quiero hacer una pregunta, porque yo el otro día no lo entendí bien. Usted dijo que esto era una facultad de psicología y no una facultad de psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia? Me parece grave que un alumno de esta facultad, que está por recibir, tenga este tipo de conclusión. Que no pueda separar, no pueda darse cuenta de qué cosa es la psicología y qué cosa es el psicoanálisis. Que acá no estamos en una facultad de psicoanálisis. Me parece que hay una responsabilidad de la confección de los programas, de algunos programas, de algunos profesores, donde realmente inducen a esta conclusión. Yo he tenido acceso a programas, a algunas materias, que son programas que casi ni se dan en los institutos avanzados de las organizaciones psicoanalíticas y que acá se están dando en programas de grado para los alumnos que no tienen posibilidad de adquirir ese tipo de conocimiento. Entonces me parece que una de las cosas que habría que tomar en cuenta es este tipo de confusión que se induce a los alumnos al no tener aclaradas bien las cosas. Tiene un sujeto de una diversidad que pudiera volverse confusional.